¿Están ahí? Pues si están ahí, yo estoy aquí. Yo soy el campesino youtuber y estoy aquí en Ramiriquí. Ahí me salió en verso. ¡Ja! Bueno, estoy aquí en Ramiriquí porque Ramiriquí es turística y además es cuna de la cultura muisca. Pero ¿saben ustedes por qué Ramiriquí es turística? ¿Saben ustedes por qué Ramiriquí es cuna de la cultura muisca? Ustedes no saben. Yo sí sé porque yo soy el campesino youtuber y nosotros los campesinos tenemos el conocimiento. Ramiriquí es cuna de la cultura muisca y además es su próximo destino turístico. Bienvenidos a nuestra floreciente morada. Salió la luna del medio en los luceros. Ramiriquí está en la cordillera de los Andes, en medio del páramo de la Mamapacha y la Cuchilla del Bijagual. Hace parte del altiplano cundiboyacense. Está a 150 kilómetros de Bogotá vía Tierra Negra Genesano y a 35 kilómetros de Tunja vía Soracá. Su temperatura promedio es de 17 a 20 grados centígrados. Y si no, pues aquí lo calientan a uno. Ramiriquí es cuna de la cultura muisca porque aquí hubo cuatro asentamientos de esa cultura. En una de las versiones de los Anales de la Historia, encontré que en Ramiriquí nació el cacique Unzaúa, o Saque Unza, o Tunja, penúltimo cacique de la cultura muisca en esta región. Y también dice que aquí murió el último cacique muisca que gobernó Unza, el Saque Quemuenchatocha, luego de que los criminales españoles, encabezado por alias Jiménez de Quesada, lo humillaron, lo robaron y lo sacaron corriendo de Unza. Y los que sobrevivieron los reunieron y los trajeron para acá, para este sitio donde está el pueblo de Ramiriquí. Y entonces los españoles los adoctrinaron, porque eso tenían corregidores, tenían doctrinarios, tenían mensajeros, tenían una cantidad de gente para someter al pueblo muisca. Es posible, está dentro de la historia, pero para confirmar estas cosas, usted sabe que a mí me gusta confirmar las cosas de lo que ven mis ojos. Antes que llegaran los españoles, los muiscas no creían en imágenes ni en santos. Y les enseñaron a decir una joda que dice, yo soy católico, apostólico y romano. Toda esa joda le hicieron y nos cambiaron las costumbres estos benditos españoles. Y entonces desde 1541 esto se llama parroquia de Ramiriquí. Ramiriquí, sí. ¿Qué significa Ramiriquí? Ramiriquí, es decir, de acuerdo con la tradición y la historia de nuestros antepasados, los indios, le llamamos Tierra Blanca. Tierra Blanca. Mucha de esa cultura es de la que hoy en día estamos utilizando aún todavía, las costumbres, lo que es el maíz, lo que es la chicha, lo que es la alimentación, las cuestiones, todo eso todavía está en nuestro medio, ¿sí? Es decir, fue la educación y la cultura de ellos, eso sigue en el proceso de la vida de estos pueblos. Claro, porque nosotros fuimos enrasados, nosotros aquí en Detamos fuimos enrasados con los españoles, entonces ya nosotros, en la mezcla que hubo entre los españoles y los muiscas, se llaman mestizos. O sea, este señor es un mestizo y yo soy otro mestizo. ¡Y todos ustedes son mestizos! Sí, sí, sonaron sí. Las campanas. Sonaron las campanas, sí. A misa, por favor. A misa, vamos a jartar, pero jartémonos el elixir de los dioses. Los muiscas le dejaron a Ramiriquí varios vestigios, por ejemplo, su merced, los jeroglíficos. Sus mercedes, estoy aquí en uno de los altares del municipio de Ramiriquí, un altar de la naturaleza, en los jeroglíficos o los petroglifos, como dicen otros. Más adelante un especialista nos va a contar la diferencia de lo uno o de lo otro. Esta es una representación artística de nuestros muiscas, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Esta manifestación cultural es compartida por los municipios de Ramiriquí y el municipio de Ciénaga, aquí en el departamento de Boyacá. Encontramos diferentes manifestaciones. La naturaleza, por ejemplo, se manifestó ubicando magistralmente esas piedras como por obra y gracia. Aquí están los jeroglíficos. Vengan a conocerlos, vengan a verlos. Una razón.
Ramiriquí tiene historia, sucesos, aventura, ecoturismo, paisajes, hoteles, comida, casas coloniales y llenas de historias. El calor de sus calles, especialmente el cálido ambiente de su calle caliente. Sus sitios de adoración y fe, su templo parroquial, el Alto de la Cruz, el Señor de los Alabastros. Y es habitada por gente buena y servicial. También es de resaltar los senderos turísticos que podemos ofrecer en la Cascada de Agua Blanca, en los caseríos de San Antonio, Fátima y Guayabal, al igual que un recorrido por el páramo de Viejagual, principal fuente o fábrica de agua de nuestra región. El que se ha ido siempre añora en volver. La economía del municipio de Ramiriquí está basada en el sector agropecuario. Entre estos tenemos la papa, la arveja, la racacha. También tenemos productos de tipo exportación como es la uchuva, gulupa, granadilla, tomate de árbol. También tenemos los derivados del maíz, como es las arepas, las almojábanas, las garullas. También la economía está basada en la ganadería, con los derivados de la leche que utilizamos para hacer los amasijos. Lo típico, lo autóctono y las tradiciones de nuestro folclor se viven en Ramiriquí, Boyacá. En Semana Santa están las festividades de la Semana Santa. En el Puente del San Pedro de cada año está el Festival Internacional del Maíz y el Festival Nacional del Sorbo y la Arepa. En el mes de noviembre se vive la poesía costumbrista en el Verso de Oro. Y en el fin de año, las tradicionales ferias y fiestas de Ramiriquí. Oiga su merced, elige el día y nos echamos un patirralo en Ramiriquí. Dijiste que me ibas a querer. Y quiere viajar en plan de negocios o de turismo a Ramiriquí, Boyacá, a Miraflores, o la región de Márquez o Lengupá. ¡Ay, su merced! ¡Muy fácil! Claro, véngase aquí al Terminal del Norte, su merced, y viaje en Los Delfines, organización cooperativa. Viaja usted tranquilo, cómodo. Organización cooperativa Los Delfines, 30 años recorriendo Boyacá, Casanare y Bogotá. Contamos con un moderno parque automotor, tres modalidades de vehículos, seguridad ante todo, estación de servicio automotriz, empresa ejemplo del sector solidario. Visite www.losdelfinesoc.com, redes sociales en Facebook y Twitter, sede administrativa en Ramiriquí, Boyacá. Organización cooperativa de transportadores Los Delfines, mucho más que los demás.